hasta se va para acá que camadores, no, pero ni nagai koto kuraste mira sama no okage sama de genki ni kimashita mira sama gata mo atase no yo ni mina o genki nasatte kudasai. Arigatou gozaimasu yo. Mi padre, Genzei Arashiro, nació en la prefectura de Okinawa Ken, Nagoshi, Haneji-son, en el año de 1914. Tenía dos hermanos, Genei y Genkichi, que habían llegado al Perú en el año de 1927 en el barco Anjo-maru. Genkichi se regresó a Nihon y volvió en el año de 1936. En el barco Bokujo-maru, con su esposa Naka y con mi padre, en el negocio que tenía su hermano Genei, y después se independizó. Mi madre, Yoneko Tamashiro, nació en el Perú en el año de 1929. Sus padres, Seitoku y Matsu Tamashiro, también eran de Okinawa Ken, Nagoshi, Haneji-son. Estudió en la escuela japonesa Limaniko y perteneció a la promoción 17. Siempre voy a recordar las sabias enseñanzas que me dejaron mis padres, como la puntualidad, llegar siempre a tiempo, la honradez, responsabilidad, agradecimiento y respeto a los demás, valores que debemos conservar y difundir como principal aporte de la comunidad Nikkei peruana. Mi parte japonesa viene de mi padre Satoru. La familia Waku viene de la prefectura de Nagasaki. Era una familia muy arraigada a esta prefectura hasta el fatídico día de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento la familia emigra a Brasil con tan solo 4 años que tenía mi padre. E iban en busca de un nuevo futuro en Brasil. Ahí se establecieron en Sao Paulo, en el barrio Libertalle. Un barrio que alberga hasta el día de hoy muchas familias de japoneses inmigrantes y un lugar muy especial donde se mantuvieron estas tradiciones, el idioma y la cultura. Y pasa que muchos años después mi padre emigra a Japón en los 90s y es donde conoce a mi madre, que había ido como de kasei. Creo que llevo siempre a mis padres y mis parientes japoneses a través de la resiliencia emocional y la cultura viva oriental que me llena de pasión siempre que trato de cultivar en todos los proyectos que hago. Y la lucha que siempre la tengo presente en todo lo que hago como artista, como ingeniero, la autosuperación, el impulsar y mantener la cultura viva es como yo lo recuerdo. Opino que el aporte principal que damos a la cultura nace de ser consciente, de ser parte de una identidad que no es estática, no es fija, es algo voluble que va cambiando entre culturas y toma lo mejor de ambos mundos para ofrecer algo a las nuevas generaciones. Una gran fuente de cultura que sigue contribuyendo a la sociedad de diversas formas. Yo creo que ese es el aporte más importante que tenemos, y el de transmitir estas historias y relatos para mantener estos vínculos vivos y la cultura viva, como siempre. Bueno, mis abuelos japoneses, tanto de parte de papá como de parte de mamá, vinieron del distrito de Yonabaru, en la provincia de Okinawa. Y ellos llegaron a Perú, particularmente se dedicaron al comercio, ¿no? En diferentes momentos, en diferentes aventuras que tuvieron, ¿no? Y de los 4 abuelos que tuve, en realidad conocí a 2. A mi abuela y a mi abuelo paterno, y mi abuela paterna, Ushi, es la que más me ha marcado en la vida. El principal legado que creo más importante es este concepto de resiliencia, de poder
seguir adelante a pesar de las dificultades. Sobre todo una palabra que mi obachan Ushi, mi abuela Ushi decía, que era gambate, ¿no? Que haz tu mejor esfuerzo en lo que hagas y siempre lucha por seguir adelante. Creo que el principal aporte es justamente aportar su cultura y su diversidad. Para poder reconocernos en este país, que tenemos una identidad diversa, que se nutre de diferentes etnias y de diferentes culturas y tradiciones. Porque de alguna manera, la historia de nosotros los Nike peruanos es la historia del Perú. Hola, soy Harumi Suenaga, soy cusqueña y Nike cuarta generación. Les saludo desde Cusco. Mis bisabuelos por lado paterno vinieron desde la prefectura de Yamaguchi el año 1923, por llamado de la familia Inoue. Y mi bisabuelo se dedicó a la fabricación de carrocerías de buses, al igual que mi Ollichan, que vino ya a Cusco el año 1960. Casado y con una hija, igualmente se dedicó a la fabricación de carrocerías y posteriormente a la venta de vehículos. Como yo soy peruana, creo que de los principales aportes de la comunidad Nikkei peruana en general es su empatía con sus congéneres y la importancia de conmemorar a los antepasados. Les deseamos un feliz día de la amistad peruano-japonesa. Mi tatarabuelo se llamó Kinomu Mueki. Él vivió en la prefectura de Fukuoka-ken, Asakura-shi. Se dedicó al cultivo del arroz. Se embarcó en el puerto de Yokohama junto con 5 de sus primos rumbo a Sudamérica, Perú. Contratado por el Meiji Shogunin Kaisha en el barco Itsukushima Maru. La travesía duró cerca de 32 días en alta mar y finalmente llegaron al puerto del Callao el 10 de diciembre de 1908. Luego desembarcaron en el puerto de Sarlaberry y se dirigieron a trabajar durante un año a la hacienda de Chiquitoy. Luego de eso, cada uno de los primos tomaron rumbos diferentes. Por su parte, Kinomon se dirigió a la campiña de Virú para arrendar terrenos de cultivo. Mi nombre es un ejemplo del legado de no querer olvidar la esencia de mis raíces. Aspiramos a tener un papel considerable, donde más Nikkei puedan seguir aportando cada vez más a la sociedad, conservando y difundiendo los valores transmitidos por los migrantes japoneses, y para lograr que este país se vuelva más justo, solidario e inclusivo.